Bueno, 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 arrancamos, arrancamos, arrancamos un nuevo programa de Racing 7-2. 72 programas de Racing con este. Hasta las 10 de la noche vamos a estar acompañándolos y ustedes a nosotros desde el otro lado, haciendo una nueva emisión. Mientras el chino cabecea, mientras el chino se acomoda y mientras tiene que seguir las indicaciones de Cariolo para aparecer bien en cámara también, chino. Más allá de que no tenemos precisamente a Hernán Drago. En cuanto a estética, se habla... ¿Ves que estás afuera? mira. No sabía de tus gustos estéticos. ¿E ¿Hernán Drago? Hernán Drago. ¿Quién es Hernán Drago? Un modelo... Que se parece a Superman. Ese. Y el chino se parece... ¿Es tu permitido? <laughs> ¿Es qué? tu permitido? A la tortuga ninja. Escuchad, no puede ser. ¿Es tu permitido? A ¿Hernán Drago es tu permitido? No, no, no. no. Yo me, solo... me suena muy... Es muy, muy parecido de... al actor que hace de Superman. Me suena muy friendly. Es que Esa tú... palabra no sé que se acumula en todos lados, pero... Y que conozcas a Hernán Dragón. Tu o sea, nivel de cavernícola que tenés sí. solo te lleva a pensar que si un hombre admira la belleza de otro, tiene que ir para un o sea, lado. No lo cual si no, que, que si fuera para ese lado, no, no tendría No, En el mundo de hoy eso. No estoy jugando eh. nada. A vos no te quiere? parece ningún hombre lindo chino? o chino. Sea, no no ningún ningún. porque te guste o porque vayas a hacer algo desde lo sexual o relación. Digo, pero no decís, che, no, che a ese era, tiene plato. facha. No, no. No decís, no sé. No, Perfumo no tenía facha qué sé yo? que sí. ¿Querés que diga perfumo? Sergio Ramos tiene facha, que va a decir que no. Sergio Ramos, ¿no? ¿Ninguno? ¿Manguera no tiene Venkan facha? tenía facha. Y eso no quiere decir que uno... que gusten los hombres. Fabián Alves. Ahí está, mira Hernán Drago, chino en, en pantalla. Eh, si no su el apreciar. Superman es igual. Es igual al actor de Superman. <laughs> <laughs> ¿Te cascaste con ese ¿no? o todo, no, todo no, tranqui? No. Fabián Alves, jefe de prensa de Racing, ¿Si ¿no es un tipo apuesto nah. Pasa que, sí, que él. El, el cigarrillo lo está acabando. Él tuvo el problema ese que quedó complicado ahí pasó mucho tiempo al sol y el sol en, en el cabello te, te deja tipo virulana saludos a Fabián Alves y a, a toda la familia a la familia también de Pablito Fabián Alves me contó Fabián me... no no después dejemos de perder más pero hoy sí me contó hay algo. Una noticia hay una noticia gravísima me dijo y mañana venía al entrenamiento ¿Estás estrenando que lentes lo ¿Eh? estás entrenando lentes Hace ya un pasa que vos estás lesionado, pero sí, ya hace No, un, no estoy lesionado. Hacemos cuántos programas, Juanfer, Tengo que, cosas que hacer que son prioritarias. Bueno, cuando, está bien, pero mirar el programa de la semana. Cuando tu madre se enfermó, te fuiste y nadie dijo nada. Mirá Mi papá el se enfermó, a quien le mandó un fuerte abrazo. No, no, yo solo por mí, pero viajé a contigo. acompañarlo y a estar con él. De y me nuevo. desconecté de todo y no vi absolutamente nada. Bueno, pero mirar el programa. No, claro, no lo vi. No vi nada. No estás subiendo nada. cosas a Instagram, pero bueno, no quiero ser tóxico. ¿Qué cosa? Bueno, eh, está haciéndolo. Te está estalkeando. Bueno, estamos los tres nuevamente para hacer el programa Ahí estamos, número 72. Racing. Fin de semana en el que Racing lógicamente no va a jugar, en el que hay noticias, en el que se puede empezar a mover de a poco el mercado de pases, en el que vamos a saber qué va a pasar con el césped del cilindro. Hay lío con Nardoni, ¿no? Porque la selección dice una cosa y Racing dice otra. Sí, de las lesiones, ¿no? Exactamente. La le la lesión, dice que tiene una realidad. lesión en la rodilla y Racing dice que no, que es, es muscular. Que es muscular, exactamente. Sí, sí, hay un tema. También en Boca algunos convocados aparecieron con lesiones. Bueno, X Fernández supuestamente estaba desgarrado y ahí dijeron que no. O sea, hay un tema. que se pongan de acuerdo los cuerpos médicos de los clubes con la selección. Si no es Yo un lío. Adivinaría rápidamente que se inventan lesiones, ¿no? Como para que no vayan a la selección. Pero ¿o cómo no van a inventar lesiones, ya están convocados, ya está. Y sí, que decida el jugador. Además, el jugador no va a poder estar, te doy el caso de Don y no va a estar. Y X Fernández tampoco va a poder estar. El tema más para. Bueno, se lo hablará el programa de Boca, que los pierde para los 16avos. Claro, no lo va a poder tener Ni a él ni a Zenón. Pero bueno, será el de tema del programa de Boca. En este caso, en el programa de Racing. Venga. Racing sigue de largo hasta esperar rival. ¿Un y, tecito y le dije? El, uno de, la, el uno de la radio. ¿Un me trajo un ¿De qué? Un Normal. té Normal. Un tés, de, de, gracias. Yo igual le pongo hongos cada tanto. Bueno. Lentes, té Está, está para. Para la internación. Hay temas para hablar eh, con el Hernán Casier y el periodismo partidario de Racing. El chino está igual con esos lentes, ya lo dije una vez. No quiero sonar cansador, pero. ¿Sabes que me, me dolió mucho que me dijeran Juanfer? Juanfer con los sí, lentes también, sí, parece sí, Juanfer. Sí, sí. <laughs> Dos Juanfer parece. Esa fue la peor. ¿Cómo declararía no, no Juanfer? Querías, ¿sí? No te creas que Juanfer. <laughs> ¿Cómo declararía Juanfer volviendo a la, en la de selección, color, al la Copa América, tranquilo. Bueno Juanfer está en el aeropuerto. Juanfer volvés para incorporarte a Racing. ¿Cómo declararía Juanfer, chino? No, el, lo, lo tengo. El Juanfer real está del otro lado de la pecera. Ah, hay un Juanfer por ahí. Juanfer, Pero ¿está, ¿Está Juanfer por ahí? Está con el té. ¿Estaba Juanfer por ahí? ¿Dónde está Juanfer? Juanfer. Bueno, si no sale de una, no sale. No Juanfer, hermano. Yo no, si no. digo Juanfer, obvio que no está Juanfer. No, Juanfer Juan está en este momento bailando con Maluma, haciendo alguna pelotudez, cualquier cosa, subiendo cosas a Instagram. Eh, menos pensando. No, está, jugando, está por jugar una amistosa con la Selección Colombia, de la cual forma parte para jugar la Copa América, uno de los torneos más importantes de este continente. Entonces. Sí. ¿Con la luz ataja Cambese? Se sí, cumple tu, tu deseo. ¿Es titular Juanfer? No, no es titular. Pero puede serlo, porque Jaime Rodríguez también es una incógnita. Aunque lo nombren en todos los equipos de acá, Racing incluido. Eh, ¿Vuelve a cambiar? Sí, a, jugar, a tener una gran oportunidad para reivindicarse, porque para muchos quedó marcado por el error de la Copa. Sí, se equivocó, pero para mí sigue siendo un gran arquero. Bueno, tiene otra chance más entonces, otra chance más. Yo creo que le voy a ir bien, ¿eh? en un. Ya está, eh, es como que los amigos también tienen ese margen de error. Todos los arqueros lógico. se comen goles. Y... No hay uno que no. El Chino Saja se comía goles y era un gran arquero. Sí, Uso se lógico. comía goles y, era un, y es un gran arquero. Ahora, si no va el Divo Martínez, ¿por qué no va Muso a la selección sub-23? Digo. Musso fue campeón de la Europa League. Podrían llevarlo. Macherano. Levanta el teléfono e inténtalo. Ahí está, podría ser una, una opción para la selección de, de Macherano. Yo iba a decir que va a atajar contra Lanús en, en la liga profesional. Una liga profesional que acá vino Chaleco hace poco. Betere. Sí, Chaleco Betere, Guillermo Lionel Betere. El productor más famoso que ha tenido Flavio Azaro, seguramente de Racing y bajando línea y dijo le bajó le, como que bajó un poco los humos con la sudamericana y dijo para mí Racing tiene que salir campeón del torneo local si después viene la sudamericana en un segundo escalón lo importante yo no sé si si me das a elegir mano a mano si elijo el torneo local me, sigo eligiendo la sudamericana ahora lo que sí siento es que si Racing aprovecha un partido más y después arranca bien en lo que va a ser casi toda la liga porque solo se van a jugar cinco fechas tiene grandes chances de quedarse con esta liga. Y debería, debería luchar hasta el final. Boca ya tropezó, está bien que esto es largo. River puede tropezar, más allá de que es difícil, le puede pasar. Hay que ver cómo se refuerzan los que nombraste, porque se le van muchos futbolistas. Racing no tiene ese problema. Racing, no, Racing lo que tiene que hacer es cerrar, que creo que lo va a hacer, por lo que escuché por ahí, a Sosa y a Salas, que son jugadores que han rendido mucho. Y tiene el goleador intratable del torneo. Pero la prioridad de Racing no es el campeonato Betere. Es la sudamericana. Donde quedó primero fue el mejor equipo argentino. Y de todos los países. Lo que sí, jamás yo pondría suplentes en la liga local por un partido sudamericano. Salvo, me estoy diciendo, y está en la semifinal Racing. Bueno, hoy... Y es, capaz está un poquito holgado en la liga. O es... Ya es mata-mata. Se acabó el cuento. Ahora sí, no, es sé, o el sea, o que caos. pierde se va a la casa. Entonces... Yo creo que Racing debe priorizar la Sudamericana, me parece a mí. Y de hecho, su, sus directivos, su entrenador, Pero, sus futbolistas ver, lo han dicho. No sé contra quién ahora tendría que ver el calendario, contra quién le tocaría jugar a Racing de local o de visitante. No, digo, de local o ah. de visitante en la liga mientras esté jugando octavos, okay. con el rival que sea octavos. Yo no sé si pondría. Si Racing está como ahora, está primero Racing, está luchando, está peleando. Se mantiene. Pasa, vuelve a arrancar la liga, Racing sigue ganando, Racing sigue como malo empatando, pero se mantiene arriba. Y llegan los octavos. Yo no sé si pondría suplentes acá. Trataría de ponerlo mejor en los dos. Yo sé que a veces es difícil, que los jugadores después se cansan, que tienen sobrecarga. Igual tiene plantel Racing como para poner eh, un equipo, un equipo que sí. no sea alternativo. pues si juega Roger Martínez y juan Fer Quintero, por dar un ejemplo... Sí. No es lo mismo, pues ya jugaría otra cosa. Bueno, pero es un equipo que tiene nombres pesados. No es un equipo juvenil. A eso voy. O sea, Racing tiene, me parece, plantel como para poder. En algunos puede rotar. Rotar tranquilamente y que no se note tanto, o por lo menos que mantenga un gran porcentaje del equipo titular para que el equipo no se resienta en su funcionamiento. Yo creo que lo, lo que ha logrado Costas hasta aquí, con la mala suerte, que te lo dije el otro día, a los dos se lo dije, que Racing tiene la mala suerte de que en su mejor momento se frena el campeonato justo ahora sí que parece que el equipo arrancó que el equipo está bien que, que el le equipo mete... se encontró y además sí. a mí Nardoni no me ha convencido desde que llegó a Racing pero en el último tiempo ha sido clave en la mitad de la cancha y ahora justo se lesionó pero el tipo había sí, encontrado igualmente más, le, le Igualmente le, le sirve a Racing para recuperar los jugadores que están lesionados. También. ¿sí? ahora para, Nardoni... poner a punto a... para hacer una pretemporada, que es fundamental para el Racing. Nardoni volvió de que la, no la selección. Costa no la pudo hacer a principio de año con el equipo completo. Ahora vamos a hablar de la pretemporada, porque se habla que puede ser en otro país, y quiero precisiones si es que el chino las tiene. Pero Nardoni volvió de la selección lesionado. Ahora otra vez jugó dos, tres partidos, cuatro seguidos, lesionado. ¿Qué pasa, viejo? Tiene 20 años. Pero no duermen. Ah, oh, o la, la tiraste ahí. Pregunto, porque me parece raro un pibe de 20 años. Me parece que físicamente en lo estético está bien. Juega al fútbol, se lesione. O sea, no, juega tres Yo partidos. Creo que... Si juega cuatro, te lesionás. No puedo creerlo, en serio, boludo. Voy Yo fui borracho y, y ni siquiera me tiró la pierna en otro nivel, pero, pero ellos también visto, tienen otro nivel de entrenamiento también, visto, y bueno, no tengo tres ginesiólogos que me están flotando las piernas también, todo el día me hagan masajes, no puedo creer tienen la, hielo el jacuzzi con, el, hay una con las burbujas hay una cuestión mental también ahí y lo explicamos Va, cuando sí, seleccionaron sí. jugadores de mayor experiencia como Sigali Arias ¿La no, cabeza? eso ya tiene 35 bueno, pero la cabeza juega la cabeza en también 20, juega. En los 20 bueno, años yo no, creo no, que en el caso de Nardoni es que corre como en el colegio para cualquier lado el, no, la no, pelota creo eh, que pero es para eso pará, pará. eso te lo voy a discutir porque le el, pone de más en el último tiempo Esperemos. en el último tiempo porque le hemos criticado eso y me sumo a eso pero ahora me, me salgo de ahí porque en el, los últimos partidos ha sido clave en la mitad de la cancha de Nardoni y ha aprendido a jugar de ah, cinco perfecto. cosa que no hacía antes Presentó, le sumó pero, a Racing adentro. Yo sí, creo sí, que fue es, el es que parte de la levantada para, de fue el que acomodó la mitad de la cancha de le, fal le faltan cuestiones para mi técnica, bueno, sí. Pero es joven. Tiene para pulir. Lógico que sí. Entonces lo que digo es: Nardone hasta acá no había sido gravitante. Hace unos partidos que lo es. Y lamentablemente se lesionó. Yo coincido que no puede ser que un jugador tan joven se lesione años. tanto. Carbonero Carbonero, 25 bueno, años. Carbonero, es, 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 yo, el día que estábamos en la cancha, lo tenía Leo Paradiso atrás. Leo sí. estaba en transmisión. Y le digo a Leo, ojo, le digo, porque Carbonero está hablando con el médico. Él creo que estaba para Continental. Y estaba el Bocha Flores comentando aquí, le mando un abrazo. Y le digo, ojo con Carbonero, porque Carbonero tiene algo. Y él lo comenta, me nombra a mí, bueno, Leo, bien. ¿Partido con argentinos? El partido en Cancha de la Luz, el de la Copa. Ah, el de la Copa, está bien. Y... Carbonero se lesionó. Sí, ese día es verdad, hizo señas. Y se fue a hablar con el médico el banco. Y, y, la, y lo contábamos acá el programa pasado. Si vos investigás un poco, Carbonero, cuando llegó a gimnasia, también tuvo lesiones musculares y ahí no se había roto los ligamentos. Evidentemente, ahí también hay algo mal. Es propenso a. Pero bueno. De, deberá pues, cambiar, no sé, la alimentación, el entrenamiento. Hay que buscarle la vuelta sí. para que no se lesione tanto. Sí, la verdad que sí. A mí esas cosas todavía me dan broncas. Si y el otro lado les parece una boludez, a mí me enoja que un jugador que vive de su físico no tenga su físico 10 puntos. Pero bueno, quizás yo busco un ideal o una utopía que no existe y los pibes son pibes y tienen que hacer vida de pibes más allá de ser profesionales y, y es inviable que se queden encerrados 24-7 o que si salen sea para un cafecito o un, un Starbucks. Yo tengo como bueno, información que en el caso de Carbonero y Roger son menos profesionales que Nardoni. Fuiste, utilizaste un eufemismo, fuiste Perfecto. suave. Perfecto. Para vigilantear. Y que cuando se ponen profesionales. en profesionales sí, rinden igual, muchísimo más. Sí, pero, pero obvio. Les dura. Por eso se mantienen y una... hacen carrera, porque eh, técnicamente los tres colombianos son buenísimos. No pero, de los tres, igual de no yo me gusta, Eso es grave, para decirlo, tengo muchas pruebas. Sí, bueno. sí, tengo. No, si doy un dato, no, no hago que arma la gente, pero bien, no, por bien. eso no lo doy. Pero, eh, está bien, ahí Nico Radogna me dice: Claro, Gonza, no son todos Sanetti Bueno, quizás yo quiero quiero que sean todos Sanetti que sean 100% profesionales. Bueno, mire, pero su, bueno. su novia eh, coincide conmigo. Pasó de Unión a jugar en la primera RAS y Selección Argentina. La cabeza juega también. Entonces, la lesión mental, da, el estrés. Para mí, el estrés la ha, ha generado las lesiones que ha tenido. Bueno, y que nosotros estemos hablando acá y que tenga más repercusión y que otro hable en otro lado y que le lleve un comentario en Instagram, todo eso va generando un estrés y es un mental que después para, para, repercute en lo físico. Es una persona, vez? es un chico joven, tiene 20 años. Por ahí no asumen todo de la misma manera o con la personalidad, como por ejemplo el chico este que quieren traer de, de San Telmo. Lo escuché hablar sí. y parece que tiene 40 años. Tiene 20. Entonces, no todos asimilan las cosas de la misma manera. Eh, depende del futbolista, de la personalidad que tiene, del entorno que tiene, de cómo se rodea. Son muchos los factores que hay que analizar a la hora de entender por qué un jugador selecciona tanto. Lo de Carbonero es eh, por ahí llamativo. Porque sobre todo que es un jugador que si se pone bien, no te digo que va a ser el Vinicius eh, sudamericano, pero... Bueno, el sudamericano, es brasileño, el inicio. Parece que es español porque juega siempre en el Real Madrid. Pero digo, puede estar en un nivel, al nivel de Campas, por ejemplo, que había ya equilibrado y había sido el jugador más equilibrante del fútbol argentino. Carbonero lo puede ser. Sí. sí Tingo sí. de Nardoni perdió 14 partidos en el 23-24, 72 días. Tres lesiones en, en total. Sí, no, no es buena prensa eso, así que bueno. No, 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 no. Tampoco que nosotros lo estamos avivando Giles. Si lo viene a buscar, ¿quién lo viene a buscar? ¿El Leverkusen? Supuestamente. El Leverkusen. Si lo sabes salió? vos, Ay. si le chino en un iPad lo, lo, lo averiguó en tres minutos, el osqueador, no, no, no. Esto del lo Leverkusen. Dijo Leo, lo dijo el amigo Leo Paraíso. Yo hice un chiste y sobre Leo, que es amigo, yo parto con el De hecho, no lo no, 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 no. Y algún, algún, algún vigilante, algún buche, si algún ortiva. Le buchoneó mal. ¿Fui y le buchoneó? Y, me lo, y lo, lo, lo invitamos a la mañana acá en la radio Racing Online al aire en Despertate. Y me dijo al aire, ¿no? Porque ah, La guardó. La guardó y me lo dijo al aire. Estuvo bien, está bien. Entre amigos no pasa nada. Bueno. Lo cargué, lo cargué porque para mí dijo una pelotudez pero bueno. Tema, tema lesiones, tema, etcétera. Y lo que empezamos el programa, lo pasamos de largo. Estamos hablando del tema de la pretemporada. Puede llegar a ser en otro país, en Paraguay, con los contactos que tenga Costas. O en blanco, su momento Rassi viajó por, o blanco. Sí, 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 porque bueno. Tiene buena relación con la Comebol. De hecho, bueno, hay unos clubes que se han entrenado allí. Entonces, en el predio tiene un premio hermoso la Comebol. Tiene muy buenas canchas, ahí el, casi cruzando el hotel. Sí, 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 el Así hotel está buenísimo. Es espectacular. Podría ir ahí, ¿por qué no? El hotel está bárbaro. No, no pude llegar a esa información, la tienen guardada, muy bien guardada. También me hablan de Ciudad del Este. Eh, Costas conoce bien Paraguay, fue él el que pidió hacer la... La pretemporada allá, el club le va a dar el gusto. Esta vez, otra vez, eh, la nueva no noticia es que no vamos a Miami. Como siempre, no vamos a Miami. Que, ah, porque que, el Inter de Miami. <laughs> claro, viste que siente un gusta. Foto. A Chacho le gustaba ver allá, a Orlando, serio. Es que la vez que se hizo en Orlando, dicen que fue en gran parte por gestión del Chacho Caudet. Toda de Caudet. El Chacho fue el que generó esa, ese, ¿cómo sería? Eh, ¿Nexo? Bueno, no, no. Decir, el el, el búnker racinguista ahí en, en, en Orlando. Fue toda, toda, toda el chacho. Vos agradecido, ¿no? Porque si te mandaba ¿Te mandaron? No, no fui, no. Ah. Tengo que. Ojalá. Racing Ojalá. se van 27, 28 y hasta el día 6. Eso es primicia, señor Cariolo. Usted que está en otro lado. Ahí te dedican la, la historia fechas, del otro día, chino. La fecha Bueno, que pasen. qué Que se sienten por acá. Eh, Desde Punta Alta. Bueno, 27, 28 hasta el día 6. Del 27, 28 de junio hasta el día 6 de hasta julio. Hasta el día 6 de junio, sí. Está bien, eso sería todo en Paraguay. Eso es la pretemporada, sí, en Paraguay. En Paraguay, después volverán acá y, y claro, y ya el, el, creo que el 12, el 12 de julio entiendo que el 12 como una fecha de que en ese momento o ese fin de semana vuelve el torneo, pero ya ya se va a volver a jugar eh, a partir de, de julio. Así que estaremos expectantes de eso, pero bueno, en Paraguay, eso que obviamente tendrá un gasto para Racing, imagino, o se tratará de abaratar a. Por eso hay que ver si no tiene que ver con la convebol, por eso te digo. Si va ahí No, no lo veo. Yo creo que si Costas pidió algo con la que le está haciendo o con la que le va a hacer ganar a Blanco y, y con todas la, las pichuleadas que ya le hicieron, me parece que. ¿A quién? Que, que esta vez, ¿A Costas? Claro, con todas las pichuleadas que le hicieron a Costas, ¿sí? Ah, mira. Eh, con todas todo eso que se ahorraron y a ver y con lo que revalorizó el plantel que primero que yo no entiendo como ya no tienen un, un, un refuerzo el refuerzo que pida un refuerzo que sinceramente si lo van a traer a fin de, de ¿El cinco? mercado de pases que no traigan nada porque no quieren, podemos estar reforzándonos para jugar el torneo interno lo quieren todos los clubes bueno Tendría que llegar para ese 28 que hablas vos. La, pl antes mejor. la plata está. Así que es cuestión de ponerla, ir a buscarlo. ¿Un 5 de qué estilo necesita Racing? Fausto José, Vera. Fausto, Fausto Vera, Vera, Que dice, es completito, digamos. Completo. Tiene buen pie, Tiene marca, pie corre, marca, corre. Le pega afuera. No está siendo muy tenido en cuenta. De hecho, ha sonado en muchos clubes. Yo creo que es un muy buen jugador. Ahora, llega Fausto Vera Racing y Sosa es suplente. Yo no lo saco. Para mí es el jugador que te puede jugar de. De libro y de 5 en un minuto. Formámelo, José con Fausto Vera en el equipo. Bueno, no sé, vamos a ver. No está Fausto Vera cuando venga. Bueno, lo bueno pero lo equipo, Claro, no en el lugar. Estamos pidiendo, uno pero, tiene que salir. Estoy diciendo ese es el jugador que quieren traer. Yo creo que Nardoni por primera vez se acomodó el número 5. Entonces yo no sé si lo, lo trae con Fausto Vera. Si Suculini hace una buena pretemporada y se pone bien, porque, pone bien porque a le falta fútbol, le falta. Se nota todavía que le falta, Llegar de tiempo Si Zucuba hace una buena pretemporada con el grupo y se pone bien. Ya hice una parte de la pretemporada, pero una pretemporada bien, bien intensa. Bueno, Suku se puede poner bien. Eh, preguntabas las fechas, es Racing con, Racing con gimnasia el 11 de agosto, el 14 con el equipo que falta definir, y el 18 con Newells. O sea, tiene gimnasia y Newells entre el primer cruce, digamos. Sí, hay tres días de diferencia. Gimnasia Racing o de acá? local, Racing de local con, con gimnasia. gimnasia. Y Newells en Rosario. Exacto. Y... Eh, partido de visitante. Estaría, sería ah, una, la, claro, la, la, la idea de visitante. La, la idea de visitante porque la vuelta. O sea, Racing podría poner titulares con gimnasia de local Igual, o, o ahí rotar. Igualmente, si, esperás, si es el 11, seguramente está por definir la fecha. Me imagino que la, será el 10 o el 9, depende sí, de sí, sí, bueno, pero más Está ahí, calculado, Domingo. Para que se bien, entienda. Eh, avisó por las dudas Yo pondría siempre lo mejor, pero lo, para los partidarios de rotar. Podría rotar si se quiere en el partido con gimnasia. Yo siento local, que es como que, que laburo... todo allá. Si, si salís bien, ir a jugar con todo Rosario y después cerrar la, la serie de local. Pero bueno, estamos imaginando. Y... Si querés imaginar, eh, o sea, el técnico se siente muy cómodo con la famosa línea de tres, que es barra línea de cinco. Y vos podés jugar con Sosa, García Vaso y Césare. Y pones a ver en la mitad de la cancha. Y ahí saldría Nardoni entonces. Y fue, bueno, Nardoni para va afuera. Pero yo a Sosa no lo saco. Porque Sosa te juega de libero y de cinco durante el partido. Es un futbolista que entiende el juego. Una cosa es jugar bien, y otra cosa es entender el juego. Y para mí, Sosa entiende el juego, como pocos jugadores de Racing. El otro día me, me mensajé con alguien del fútbol, digamos. Eh, no lo quiero prender fuego al aire, tampoco me quiero hacer el misterioso, pero. Eh, ustedes también lo conocen, lo podemos hablar afuera del aire, me dijo, cuatro paros, Sosa, una banda. Como que no es tan buen negocio como todos coincidimos en algún momento. Que... Pero si pusieron plata por Nardoni, por Cardona, ¿no vas a poner por Sosa, que ha rendido? En la medida bueno, que. Arra... Sosa pondría según cómo rinda él. No bueno, lo voy a comparar con. Car si es por cómo, eso. Como rendioso. Cualquier acá. jugador de tres palos también. ¿Cómo Sosa? No, para mí bien. Muy uh -huh. bien. Muy bien. No compro. Insisto, quiero decir la forma de pago es febrero 2025, septiembre 2025, febrero 2026 y septiembre 2026. Cuatro cuotas de un palo. De un palo cada una. Ni Cosquilla la CRACIN con ¿Qué la economía. ¿Pagás? ¿Qué por no, eso, con ¿qué la economía que tiene no sé, Racing te compra Huracán a Fertoli y ya pagaste una cuota de Sosa. Bueno, me, por eso. Me parece que... Mal negocio fue Romero, dice uno ahí. Sí, claro. ¿Cuánto pagaste a Romero? Está bien que ahora hiciste un gran negocio. Claro, pagaste lo mismo por Romero. Trayendo a Di César, que es un muy buen futbolista y con gran proyección, y le llevaste allá a Romero y a Oros Esa fue una buena negociación, ya lo dijimos acá. El tema es, insisto, Sosa, y a mí me bastó con verlo en un entrenamiento. Le dije a Gonzalo, estaba al lado mío, le dije, este pibe juega bien de verdad. Y entiende el juego, me puedes mentir. Te no, lo dije. no lo dijiste, me salió dijiste al aire, pero además. para una práctica no puede. Ay, ¿no? Ojo con este. este. Era un reducido con, con pelota. Ahí te das cuenta cuando un futbolista entiende. Y este pibe entiende el juego. A mí me parece uno de los mejores futbolistas de Racing Así que yo, si soy Víctor Blanco, ya estoy yendo a pagarlo. Ahí hay varios comentarios de la gente. Juan Ignacio Valentín dice: si no compran a Sosa y le renuevan a Pillud y Miranda, me inmolo en vivo en la sede de Avenida Mitre. No, pero lo de Miranda es. Bueno lo hemos dicho acá pero yo escuché en varios medios nacionales yo, que eso no se va a hacer yo creo que no porque es que no hay no hay fundamentos para poder hacerlo y lo de Iván tampoco yo dijiste insisto, el otro día. lo insisto Iván Piyu. Piyu no lo de Iván para mí es ya está caso el, cerrado es la mejor campaña que puede hacer la oposición la foto de él y estás votando esto nada más Listo, estás es que votando. No hay razones para Si renuevan, la renuevan, se entiende la es que foto de no la ficha. No hay piche? razones para renovar. El afiche es, es la imagen de Pichu y estás votando esto. Se terminó. Es y, gracias, no, no hablo más. Gracias, Iván. Me por llama ISPI y, y le digo, no, tengo esta foto para mostrar. Gracias, Iván, por todo. Fue un jugador importante, importante para el grupo, ganó títulos, pero no ha jugado en el tiempo. En igual este es club. una torrante. Bueno, está bien. A ser seleccionado, ya está. Bueno, es, a ser, tengo fiebre. Yo te digo, andar a la cancha igual si tenés fiebre. Yo no creo sé. que no hay una razón tampoco de peso para renovarle porque no he jugado. el chino dice que cuando viste quería faltar a la escuela y te molestaba un poquito acá la garganta y la, eso hizo pillud es que al no tengo pruebas al de, no fiebre y fiebre claro, que va a ser de imposible de... detectarlo pero el, el tema es al hacer esto no, fíjate que no se lesionó que no pasó nada fiebre. al hacer esto como que obliga estás haciendo hacer, a los dirigentes estás empujando a hacer malo porque a si darle Ali, seis meses pasó? más Sigali estaba para no, ser no, titular. No en comparaciones no, 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 cuando ya... hay un... Pero vámonos, ah, si es el capitán del equipo. Está bien, pero espera, espera. Bueno, si, si vamos a entrar en comparaciones, no se pone a jugar Sigali en el banco de suplentes cuando está terminando el partido en un partido de Sudamericana. No, si no lo viste a Sigali, te lo, a Sigali. A Pichu te lo muestro jugando con Cambeses. Sinceramente, no... no eh, o sea, eso lo hacen los nenes cuando van a la excursión al Planetario en quinto grado. Yo creo que ahí te estás y quinto quedando grado con dicen, algo chiquito. Y en quinto grado dice, che, sos medio boludo, pará. Soy yo creo que ahí te estás quedando con algo chiquito dentro de lo que es importante analizar. Por eso no entro en comparaciones. Un jugador que no... Jugó 25 minutos en la temporada. Que no juega. Que sinceramente ya se les tiró por un año el contrato y bueno, y es pichudo y qué sé yo. Ya está bien. Ya está. Ya terminó, pero bueno, eh, yo creo que él debería ser el agradecido, decir, gracias Racing por todos estos años, la pasé muy bien, ojalá se me abran las puertas el día que quiera participar de un, de un cuerpo técnico, no sé si técnico, pero capaz que a Piju le interesa continuar su carrera dentro del fútbol en otro puesto, no me diga manager, no hablemos pavada, pero eh, en algún puesto que se pueda acercar a un cuerpo técnico y capaz que, viste, Racing, no sé, tuvo de técnico a Ubeda Así que hoy es, es, es ayudante de campo porque fue traductor, porque sabe inglés. Chicos, chicos, mi hijo que está por ahí seguí estudiando inglés, que podés ser UEDA. Sí, sí, tendría que haber jugado también en el fútbol. Es lo mismo, es lo mismo. Ah, pero voy a jugar. Me hubiera llamado igual, igual. Bueno, yo bueno Entonces a... ahí está claro lo de Pillú y Miranda. No hay fundamentos para ninguno de los dos. Esa es la única realidad. En esto coincido. No hay fundamentos para. Para renovar ese contrato? Yo creo que hubiera pasado desapercibido Miranda, pero la foto del boliche lo liquidó. La foto del boliche haya estado escabeando. No, no estoy diciendo nada, ¿eh? La foto de noche en un boliche lo, lo liquidó. El que filmó eso lo tiene que ir a buscar Miranda. Un amigo, ¿no? Un adolescente, ¿eh? No, no, no ya sé, joven, pero, digo, lo, no, pero no estoy diciendo que sepa quién es, o sea, el que lo vio y lo filmó. A ver, y nosotros lo subió. porque miramos a Miranda deben haber un montón de jugadores, capaz, qué sé sí. yo, y, y vemos a Raz no, no. No nos toca ver otros. Bueno, hace 10 días que Ricky Centurión no aparece en el entrenamiento de Vélez y hay preocupación por eso. Y es un chico que nació en el club, el Racing Club. Y era un jugador, para mí, con unas condiciones tremendas. Pero bueno, lamentablemente nunca se ha dejado de ayudar. Esperemos que se pueda poner bien, porque es una persona, como siempre digo, antes de ser un jugador, y que vuelva a jugar al fútbol, Ricky Centurión pero era un jugador que en la segunda parte que volvió con Caudel la rompió toda le iban a llevar en la selección el primer semestre del 2018 son nueve goles correcto le iban a llevar a la selección sí, estaba sí, sí. arriba del avión y lo bajaron estaba prácticamente arriba se sí. sacó la foto gracias a Tobias Casco y a Juan Pedrasoli que ahí mandan saludos yo le, le quiero mandar un saludo a Nicolás de la Fuente eh, y decirle que no, no sé nunca lo vi a Pillú en, en el predio ayudando sí seguimos quién dijo eso no pues te preguntaron qué le diste vos a Racing Chau, Coquito. Sí, eh, chao, Coco. Tengo una noticia externa, pero bueno. ¿Externa en qué sentido? A, ¿A, toda, a la sociedad. Pero es eh, muy bueno. Si sí, la pija tiene hueso, no se hace ese chiste. Pero eh, no escucharon, lo, salió al aire lo tuyo, Cariolo. Bueno, Entonces ese chiste el chino pero no, no, me puedo dejar, no me puedo dejar arrebatar de atrás. Bueno, eh, quizás vengan los Stones de Argentina. Sí, continúa. Ah, bueno, mira, debe haber muchos rolingas del otro lado, muchos stones. Quizás vengan a Argentina. ¿A dónde? ¿A la cancha de Racing? No, no, no hay más recitales por un tiempo largo. Nada, es más, creo que los que vayan mañana a ver la práctica, creo que no se puede ni subir la música. Nada, Blanco lo convencieron de que fue por los recitales y, y bueno, ya está. Julio, no voy a ir a la Copa América. Gracias por preguntar. Oh. Trabajaré desde aquí seguramente comentando partidos de tan importante competición. Así que bueno, lo disfrutaremos obviamente porque quiero. Escucho a los colombianos muy muy confiados de que Colombia va a ser protagonista, que va a ser finalista, muchachos. Hay que ganarle a Argentina, a Brasil, a Uruguay. Que me parece que están por encima de Colombia hoy, por lo menos lo que veo yo. Bueno, eh, ahí dicen que el chino parece la tía de Tobías con los anteojos. Mira, mira, bueno. Bueno, alguien encarguen, no hay, no hay estoy, ningún problema. Igual estoy con los dos, los dos están con lentes. Pues yo siempre tengo lentes. Marcelo sí. te más Mazota dice, ¿eh? sí, Acosta y ahí sí, sí también. Bueno, está bien, listo, Marcelo. ¿Quién? ¿Cómo ser objetivo? Pero soy objetivo... ¿Quién, chino? ¿Quién? Che, más allá de la, del... A mí me gusta el, el clinch. Eh, no soy objetivo con... Uh, ¿Eso qué es? ¿En serio no soy de Costa Rica? Mil, mil, ¿Mil, mil pesos no sé de Costa Rica. No sé cuánto es eso. No, eso es buenísimo. Hace la compañía Ahí, 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 ahí Pura eso. vida. Pura vida el amigo de Costa Rica, Luis Elías. Luis Elías. Qué lindo. Pura es. vida porque se le dice. Así se dicen, dice. así dicen ellos. Pura vida es como decir, vamos Dos arriba. Dos dólares. El vamos Dos arriba dólares. de Uruguay Muchas es gracias. el pura vida de Costa Rica. Me gustaría conocer Costa Rica Nosotros no qué? tenemos de esas. No. En argentino. Guanacaste es muy lindo. Yo fui a Guanacaste, Costa Rica, Playa Tamarindo. lugar espectacular. Muy bueno. Eh, mmm, bueno, nada, no, lo de Pijude ya está, tenemos terminado, cada uno opina eh, como quiere. Pijude le dio mucho a Racing, tiene muchísimas presencias, pero también en los últimos dos años, cuando él se tendría que haber retirado, lo que hizo fue estirar una jubilación de privilegio. No, se quería no. retirar en Racing. Bueno, y el club bueno, le permitió seguir. O sea, también bueno, hay una responsabilidad. Perfecto. Sí, ¿cómo? Y de los directivos. No, no pasa ningún control. En un club, en un club serio, no pasa ningún control. No, ningún control. Le tocó que, bueno, el técnico que llegó, que es Costa no lo tuvo en cuenta. Lo puso veintipico de minutos Tampoco con el a... y nada más. Tampoco hay que olvidarse que hasta que pasó este periodo en el que no ha jugado, y, y repito, no lo estoy justificando, de hecho, no tiene justificativo para que le renueven. El único que se había animado a sacarle el puesto a Pijuta había sido Sarabia. Ningún otro cuatro lo podía dejar fuera del equipo titular. Y el superclásico, o el clásico que nadie va a olvidar. Con eh, nueve hombres lo jugó Pichut y lo jugó muy bien. O sea, hay, los hay que, siempre los hay que tener buena memoria ese día yo lo entrevisté porque yo estaba en cancha Sí, sí, no, no, por, no por eso le vas a dar seis no, meses no, no, más no, de gracia no. en el banco no, 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 para no. que entre en por eso, diciembre. por eso te dije no estoy justificándolo tampoco nos olvidemos de las cosas que hizo es como decir que Sigali fue un desastre no, no, no. Sigali salió campeón tratamos a los jugadores como si fueran amigos no son mis amigos son empleados Habla por vos son empleados con los yo que estoy diciendo lo que me parece que hay que Analizar. ¿Pero qué le digo No, no, pero se puede analizar sentimentalmente a un ya jugador. Está, no, un jugó. no está jugando, lixo, Te estoy ya diciendo. Está, chao. Te, estoy, te estoy marcando que el clásico más importante en, en la historia reciente de Racing, el de la epopeya. de el, el la Miranda también jugó Bárbaro Bueno, el... o lo épico, Pillut, ahí la rompió. Después, Entonces, no ha vuelto a jugar. nadie de ese plantel se tiene que ir. No, que sí, tiene se fue, que... fue Javier García. Bueno, por eso, en la misma. García en la... entró muy bien. En la misma. Neri Domínguez no tenía que irse y se fue porque Blanco no le quiso pagar lo que él quería. O, o pichicateó y especuló Y Dinero y Domínguez se terminó yendo ¿A quién se echaron ese día? A Arias y a Cigali. Codazo de Sigali y Arias salió y tocó el protagonista con la mano Y se la bancaron los demás Se la bancaron Sin los, sin los popes Y ganaron un partido ¿Qué? Recién me doy cuenta de ese dato ¿eh? sí. Los dos Gran líderes del plantel de hoy En uno de los partidos más simbólicos no estaban en cancha y, pero lo que pasa es que ahí también estaba Zitanich, Licha. Era, era Licha, claro, está, eh, Licha. Chelo Díaz, que termina siendo el gol, que también era muy importante. Pero digo, uno no puede decir, bueno, se la pasó de, 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 de paseo, Pillut. No, ganó varios títulos. Pero por eso pregunto, ¿qué despedida debería de hacerse? Una despedida a normal, tampoco. Bueno, ya no, está, no jugó, se va. No está al nivel chino de Saja y de Milito. Pero yo no lo comparo ni, ni lo pongo Sando. en ninguna por favor, no, no lo pongo en ninguna, hecho, Sigan, no lo pongo en ninguna vara. No, no comparo ni lo pongo en ninguna vara. Hace para mí, hace ya un año y medio o dos, se tendría que haber ido. Aunque haya tenido 15 minutos buenos, qué sé yo. Porque sinceramente, no le daba el profesionalismo. De, no te, le tengo bronca, no le tengo nada. La publicación ¿Sí? en redes está bien. Sí, ¿Un ya. Videito, algo? Ya el año pasado, cuando re le renovaron y dejó sí, ya, de ir a trabajar. Dos orejas, una, una boca, boludo, de y dejó no de ir a trabajar una semana. Ya ahí, listo, la pudriste te la pudro Sí. ¿Cuál es la despedida que Racing como club debería hacerle a Pillud? crees vos? La camiseta, con la cantidad de partidos que jugó. Pero ¿y dónde se la dan? ¿En un un asado? En la NUS, ya está, en la NUS, van, le ponen la cantidad de camisetas. ¿Sí? ¿Cuántos partidos jugó? Listo. Eso, un abrazo, estará Bárbara Blanco, estará nadie en los y corazos. Si ¿Tiene fiebre otra vez? Chudini Debia. Mala suerte. Ya querés, ya estás buscando una respuesta que no voy a dar no voy a ser grosero. Gracias a Rafael Eliseo Solia Ortiz, por tus palabras. Muy bueno, dicen... Agradeco. A ver si bancan el parecido, que con gafas parece Polino, Dicen el chino. Oh, nah, nah, ah, ¡Igual! Bueno. Nah, pero más gordito. Pero, claro, <laughs> el... <Nah, bueno, risa> pero ya sí entran todos. Edu Robledo. No, 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 sos todo el que esté polino. Además, ya se, no se opina no me me cuerpo veo. ajeno, Edu, ¿eh? No me veo. No me veo. Eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más hay por ahí? Se suman varios. Estaba citando. Un asado en el tano, Rodrigo. ¿Está proponiendo? Se tiene que despedir en la cancha Yo no sé qué te habrá teoría. hecho Iván Piyut para que lo tengas tanta, tanta, tanta. O sea, me parece un tipo que. Lo expliqué 50 veces y lo acabo de decir de nuevo lo, lo vuelvo a decir ah, por último. Sí, ¿Cuándo, vos? cuando tuvo, estuvo una semana sin ir a trabajar porque quería que le renuevan por un año? Racing le había ofrecido seis meses y él quería un año. Y el año pasado le renuevaron por un año. Y ahora, cuando tiene que definir de local irse. ¿Le agarra fiebre? Bueno, me importa más Racing, mucho más Racing me importa. Pillude es nada comparado a Racing. Él no lo aprovechó, él no se quiso retirar eh, en su momento como, como debía. Y bueno, quedó haciendo chistes ya de, de mala manera. Insisto, para mí la imagen del partido eh, por Copa Sudamericana, donde eh, está por terminar, y aparece haciendo así un jueguito, por favor, ponelo. Eh, no, Cariolo. No, 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 por no sabemos, favor, Cariolo. Tiene derechos, Se eso. ve que hay gente que no escucha bien. No, no, eh, no, para, 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 no. Una de ellas me dijiste que sí. Para vos. Toda la eh, Lucas Balvit. No lo ponga, Cariolo, No lo ponga por nada. Por favor. Lucas Balvit, eh, yo dije bien claro que no está en el nivel de Saja, Milito y Lisandro López. Escucha bien. Lavate los oídos y escucha bien. Porque si después vas y escribís barbaridades, sin escuchar lo que estoy diciendo, te estás equivocando. Hay que escuchar para después poder hablar y opinar con coherencia y categoría. Si no, viejo, no hables directamente. Gracias. Eh, un saludo a Ceniza. Bueno, eh, 21 a 37, seguimos haciendo el programa de Racing. Hablamos de la pretemporada en Paraguay, todavía no hay eh, muchas precisiones. El de la cancha no hablamos. Que Ciudad del Este puede llegar a ser la ciudad, valga la redundancia, o el juego de palabras en donde Racing esté, del 28 más o menos de junio hasta el 6 de julio. Hablamos de Pilludi y de Miranda, que posiblemente ninguno de ellos sea renovado en su situación contractual. Y no sigan en Racing, veremos si eso se cumple o no, porque hasta ahora los dirigentes lo fueron manejando según los comentarios de la gente en Twitter, para bien y para mal, porque cuando Racing estaba ganando todos los partidos y estaba todo bien, Miranda le renovaban, y cuando Racing perdió dos o tres, ahí a Miranda le dejaron de renovar, porque había gente más enojada. Lo que pasa es que esta dirigencia. Se mueve mucho de acuerdo a la, a la, al termómetro de las redes sociales. Varias, de sí, 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 varias. Eh, no solo uh -huh. la de Racing, en esa se la doy si se quieren. Los, los dirigentes hoy, creo que hasta no solo el fútbol, sino políticos, ven mucho y miden las redes, que a veces te dan un panorama, a veces no, pero en muchos casos ¿Y no viste cómo con eso salía, hacen o no dejan de hacer. Hay clubes que están con algunos problemas internos y hoy hacen publicaciones para respaldar a los entrenadores. Sin ir más lejos, Diego Martínez. Ah, sí, 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 sí. Bueno, eh, tema cilindro. Ahí está, hablen del césped. Bueno, hay una parte que yo había dicho acá y que seguramente el chino le va a desarrollar más. Hay una parte que le habían reclamado a Racing más allá del estado del campo de juego que tenía que ver con el césped sintético donde los jugadores hacen la entrada en calor. Y eso Racing no lo tenía. Cuando fueron a la cancha de Lanús y vieron que lo tenía Lanús, Racing se puso las pilas y va a hacer eso para que la Comebol, cuando venga a hacer la revisión, no lo boche. Y a Racing para jugar en el cilindro. Eso estamos hablando de un detalle, básicamente. No, es un detalle, porque eso hay que sembrar toda la partida, hay que hacer una obra, ¿no? Muy bien, exactamente. ¿No es como poner una alfombra? Sí, bueno, pero no, poner la alfombra te lleva un día. El, el tema es, eh, sé que molesto, pero soy así y vamos por esto. El estadio de Racing no necesita un cambio de, de la tierra completa y hacer algo nuevo, como hicieron eh, Independiente, Argentino, Huracán, River, eh, Boca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? El estadio de Racing está sobre Napas, bueno, hay, hay detalles que imagino que espero que sepan y si no saben es esto. Racing no puede irse muy abajo tampoco eh, y tiene ya inclusive las cañerías, cuando vos haces un campo de juego les pones cañerías para que tenga desagüe y demás. Bueno, eh, en el año 2011, estaba Alfredo Chevini a cargo, me parece. Bueno, se hicieron algunos cambios de cañerías, pero no todos. Y el, el trabajo que se hace sobre el campo de, de, de juego de racing es importante. Está bien, pero es un campo de, muy antiguo. ¿Qué pasa con esto? Vos tenés abajo semillas de, de otro momento, tierra, tierra que no es nueva. Está bien, y, y que hay que sí o sí. O sea, esto no queda otra ya. Que, que removerlo y poner algo nuevo. Ahora el problema para hacer eso es que vos no tenés las entradas que tenés en River, que tenés en Argentinos, que tenés en Huracán, que tenés mismo en Independiente. Primero que están, fíjense este dato, están todas al, al, al ras del piso o hacia abajo. Racing está rodeado por una por una fosa y para pasar un camión y demás es, sería muy complicado. Entonces, el trabajo llevaría no menos de tres meses. Y lo tenés que hacer aproximadamente eh, como para octubre. No es que decís, che, ¿por qué no usan el verano? No, no se puede. Vos calculas todo como para llegar a, a esa etapa. ¿Qué está pasando, por ejemplo, el, el ejemplo, hoy, hoy en el predio de seis, a las cuatro canchas van a ser de mejor calidad que la de River y Boca. Las que está haciendo Racing. ¿Por qué? ¿Cuatro o dos? Cuatro. Okay. Está haciendo cuatro, yo creo que llega con dos, pero dicen que llegan con cuatro, bueno, no sé. A ver. Paréntesis. Eh, Ahí te preguntan en el chat que vos dijiste el año pasado a principios de este, como que la meta de Racing de gestión era que antes de fin de año entrenen. En sí, el sí, para, 7, para eh. mí, insisto que insisto que van a llegar a, a entrenar. Eh, bueno, A ver, para que se den una idea, hubo reunión de... Bueno, está bien, igual era una pregunta, no, no estamos hablando de eso precisamente. Hubo reunión de, de comisión directiva en el predio de ¿Están yendo Blanco? está yendo casi todo el CPE de semana con el cilindro? ¿Qué va a pasar? Porque hasta bueno, ahora me hiciste revisionismo con el césped, histórico. Con el, exacto. Con el césped de el no va a pasar nada hasta fin de año. Tampoco van a haber recitales. Todo igual y mejorará según el clima, las semillas o, lo que, o el trabajo vaciar. Hoy ya está bien el campo de juego. ¿Qué pasó? No, no fueron los recitales. ¿Qué pasó? Se tenía que resembrar sí o sí el día 21 de abril. Sí o sí. Esto, era, esto iba, iba a pasar, haya recital o no haya recital. Los días de lluvia hicieron que se complique, sobre todo en el costado, está bien, eh, fíjate que no es, no hubo problemas donde apoyan las torres, donde estaba el escenario, sino solamente en, en, en uno de los costados, que ya viene mal de hace tiempo. Bueno, eh, es ahí donde qué se va a hacer, se baja unos centímetros, se, se, se tiene. Bien, como dijo José Lito, no es que tirás una alfombra, no. El césped tiene que tener, inclusive tiene una bóveda, o se llama, bueno, para que caiga el agua. Claro, porque si no, es una se, se va a hacer solamente del lado de la plateada, del lado de los bancos de suplentes, claro, todo ese donde lado. Donde se hace la entrada en calor. Claro, pero todo, que, todo el lado, ¿eh? Porque eso fue de córner a corner. Eso fue lo que exigió la conmebol. Ahí van a poner sintético. Todo. Ahí van a poner sintético. No se puede, Racing no puede hacer el resto del campo de juego. Y no lleva y un Racing ratito. que juega todos los años copas. Que es una realidad, y de lo que se de alguna manera vanaglorian los dirigentes, y es otra realidad. ¿No lo pudo haber hecho en algún receso? ¿Esto? O, mirá, ahora, o ahora cambió el reglamento de Conmebol. mira ahora llegaste, se embarró la cancha. También llegaste a jugar todas las copas, me, me parece a mí. ¿eh? Primero que Racing en general trabaja sobre un estado de 70 años y no tiene un plan. Real y estructural hacen un. Bueno, no tiene un plan, hacen, ahí lo respondiste. Claro. Porque Entonces, en ¿qué pasa? Años, Recién el año 11. cuando arregla? El al costado, Espera, eh, porque ¿cuándo? evidentemente no hubo ningún plan. Si vos arreglás los baños, tenés que cerrar el, el, el estadio dos meses. Si vos arreglás el campo de juego, tres meses. En si un momento, vos... no, ¿no te acordás que hicieron un trabajo de junta de dilatación? Nos llevaron a verlo en las tribunas y eso quedó ahí. O sea, le han hecho. No, muy no, eso se hace todos los años. Pero, el, pero le han hecho muy. Eso hasta nos llevaron o nos pidieron que lo mostráramos en los medios. Yo estaba trabajando en Fox. Porque era un trabajo que se iba a empezar a hacer porque el cilindro iba a mejorar. Y el cilindro no ha mejorado. A ver. O sea, esta, esta chino es una muestra de que Racing se ha dejado de estar. Que Racing no ha aprovechado el mal momento de Independiente, el mal momento de San Lorenzo, el muy buen momento económico de Racing. El estadio de Racing tendría, no tendría ni que haberse suspendido y tendría que estar ya más allá de lo que vos explicaste. No, que no, lo yo, Entiendo. Ahí no me meto. Faltó ah, no, que... gestión. Faltó gestión. Lo que entiendo es que. O sea, hacer no cosas, hay, obras. No hay, si, si vos querés hacer algo, a mí me parece que los dirigentes en lo que se equivocan es en no decir la verdad. A, a ver, Blanco tiene que asumir que es presidente con un estadio de 70 años. Él no puede llegar y decir, che, no, no, este estadio no me gusta, denme otro más nuevo. Y bueno, chino, pero se si hace Entonces una semana, hay que gastar una... venido el presidente de la Conmebol y el Racing iba a ser una de las sedes candidatas a jugar una final, no pueden a la semana volver a suspenderlo. O suspenderlo, mejor dicho. Es una contradicción eso. ¿Cómo es que vino acá? Faltó que venga infantino. Vino el presidente de la Cosmebol. A ver, estaba bien, y lo llamativo, ¿y por qué hablábamos la otra semana de, de teorías conspirativas? Porque el, casualmente, y no tenía por qué, también estaba mal la cancha auxiliar. Está bien. Eh, bueno, no sé, a ver, de nuevo. Esto es lo que pasa hoy. Lo que va a pasar es el lateral. Lleva 30 días solo eso lleva 30 días. ¿eh? y bueno, y lo ¿también? van a hacer ahora. lo van a hacer ahora, ya arrancan. no nos llegan. para mí arrancan el lunes, pero más allá de eso eh, van a pedir una revisión. Racing va a ser local, no tengo ninguna duda de. Eh, en todo lo que quede. en, en la, la copa. copa. Sí, además sí, tiene eso, la ventaja no de que termina de jugar sí, todos los local. partidos local por quedar primero. vamos o sea, es a desaprovechar eso. no, no, y que va a llegar el primer partido local también de, de torneo. la cancha yo la pude ver, mañana lo van a poder ver todos los periodistas que vayan. Partidario, sino a ver el entrenamiento, que es el último y es abierto. Eh, que es en el estadio o en el. En el estadio, en el estadio. Y que está bien el estadio. Hoy ya está bien. Hoy ya está bien. Pero bueno. Eh... Ah, y la otra, Walter Asiar, va a seguir hasta, hasta fin de año, sin ningún lugar a dudas. Está bien. Eh, ¿Qué pasa ahí? Pregunta Luis Héctor Ramírez con el partido, con el Inter de Miami. Por el pase de Avilés. Toto. Eso no, eso no, no se firmó nada. Ah, Chucu. Yo, lo que pasa es que tenés que hablar mal de los medios que lo publicaron, pero el que publica y no, y no piensa. Si a mí viene Blanco y me dice, che, vamos a jugar en la estratósfera con una, una sandía. Yo no puedo publicar. A, vamos me vamos me a lo jugar, dijo Blanco, claro. Claro, y digo, no, me lo dijo Blanco, no, che, de, se tienen que cruzar claro. las dos neuronas. Vamos a traer a Messi. Mirá lo que dice Clarisa Lagares. Claro, Aunque con respecto al tema del césped que estabas explicando. El césped del Kempes parecía un potrero, previo al partido de Boca River. Pero se cerró un tiempo y se hizo a nuevo. Otra no. vez tienen que entender pero, que es una inversión y no un gasto. No es, pero acá hay una decisión que tiene que ser en conjunto de que la no, gente. Que, que no se da. De la gente. No, no. Cuando decimos que llegamos a las copas, capaz que también fue porque jugamos. De local. Acá hay que cerrar el estadio e ir a jugar de local a otro lado. Bueno. Hay que tener una decisión política, pero no es una decisión económica nada más, a eso voy. No es que. Yo no creo que Blanco esté ahorrando por ahorrar. No, esto es decirle a la gente de Racing, vamos a cerrar tres meses y vamos a ir a jugar a otro lado. No sé si lo aceptaría la gente. Me parece que la gente vive. Eh, vine algunas cosas que no son realidad, también culpa de la dirigencia, porque si vos tenés una dirigencia que te dice, fuimos premiados, 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 premiados acá, allá, y después, hoy, el último partido con la NU, eh, después de ahí no vas a tener más sponsor, pará, te premiaron por una publicidad, pero no, evidentemente, como, con el, como sponsor no sirvió. Bueno, entonces nos hace vivir el club en algunas cosas una irrealidad, que no nos conviene compararnos con otros clubes porque estamos mejor, que... Hace suponer que todo está bien. Entonces, claro, como todo está bien, eh, pretendemos que cambie en dos minutos. Y hay cosas que son graves y que lleva mucho tiempo cambiarlas. El campo de juego es uno. Bueno, pero pasaron diez años. Eso es lo que está diciendo Gonzalo bueno, hace un rato. Pero lo que te, A ver, es que hay una respuesta simple y fácil de parar. En esos 10 años, yo jugando de local clasificé todas las copas. No, sí, chino. No, no quiero defender los Una no cosa quiero, no quita es la una otra. decisión del club. Si bien, vos a la bien. gente le decís, che, durante un año no vamos a jugar en, en el Estadio de Racing. Y bueno, pues la, banca, no la se gente la banca. te lo va a saber. Y vos vas y decís, bueno, muchachos, ¿ustedes quieren un estadio nuevo, moderno? Vamos a hacer esto. Por un año no jugamos acá. Jugamos en esta cancha. diciembre o sea, En diciembre, en, en diciembre hay elecciones y es algo que espero que la gente reclame. Bueno. La gente debe... ¿Y vos te reclamar? pensás que la gente estaba muy contenta de haber ido a la cancha de la el otro día? Sí. Partido decisivo. Sí, estaban todos muy contentos. No, no. Bueno, yo estuve ahí, no, no sé. Yo, yo también creo, estuve ahí. No? Que te no, no la gente va porque va a la a La gente raya, va a, a la raza, se bueno, olvida, bueno, y se olvida y empieza a cantar y se olvida. Y hubo gente que se quedó ah, fuera, se olvida, entonces, Hubo gente que yo no ir o que no podía ir por el cambio banco, de estadio. Banco todo lo que me decís. Y, y, y vos no podés claro. avalar nunca un cambio de estadio, sea la nube, banco, Banco todo lo que me decís, pero decime si la gente. Si ya hubo un solo socio que no pudo llegar por el cambio de localidad, ya es un fracaso. decime si la gente. Para mí. Claro, para mí, que soy. Nada, no, no, que, no eres, sí. que no soy eh, la, re, no represento para nada a, a, ni la minoría ni un cuarto de lo que es la gente de Racing. Para mí fue un trastorno ir a la cancha de la Lanús, porque yo estoy acostumbrado a ir al cilindro. Entonces digo: si yo voy al cilindro y para mí ir al cilindro tiene un significado especial. Para el hincha, hincha, hincha fanático de Racing, ir a la cancha de Lanús, a un partido de copa. En un partido que era definitorio para que Racing quede primero y defina de local todos los partidos. Es una cosa que no está bien y no se puede justificar. Dos cosas. No, lo, lo que el chino sí quiere decir es que el hincha de Racing se sintió un poco como ir de visitante, que es lo que se extraña, y siempre cuando va de visitante, una, una hinchada da un plus, se canta más. Es, vamos a... es como que querés demostrar algo. Pero, pero, vamos al ejemplo eso, claro. Pero eso no quiere decir. ¿Cuánto hace que no gritan Milito como puteada blanco? No sé hace cuánto, pero Sí, pero, porque el equipo gana, pero el equipo gana. Bueno, no sabes cómo es mismo, la gente. Raz, la gente de Racing la, es la última no... vez que el equipo le fue mal, sí, no sé. no fue Milito a la cancha. No, 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 ni sabía que estaba Milito. van a quitar 30 plateísta chino. No lo no mostraron. Error de Milito que fue callado. Hubiera avisado una hora antes. No lo mostraron. Por eso. Nosotros podemos sacar conjeturas. Ahora, si yo les pregunto claramente, ¿en la hubo alguna muestra? ¿Sí tendrían que haber puteado? Cuando termina el partido. No, ganate. pero no. ¿Qué? ¿qué? Si no se había ganado clasificado bueno, primero. Entonces. entonces no. A ver, lo están diciendo ustedes, no yo. No, no puedes usar como parámetro si el hincha estuvo enojado o no con eso que no putearon después del partido eh, chino. Están diciendo ustedes, no yo. yo lo que eh, los dirigentes hacen algo tan bien que logran esquivar lo malo. Es así, lo están diciendo ustedes, eh. ¿tienen esa lectura o no? Esa es la lectura no, tuya. No, no Yo no coincido en que si ese disgusto vale. se tenía que ver en puteada, se tenía que ver en Twitter, en unos amigos que te dice la Dale, puta madre y hoy, te vuelvo más tarde. Hay gente que nos fue no fue la que la por el cilindro. Quedar, claro. Ahí se ve el disgusto, bueno. ¿no? En si putearon o no, no. Vos vale, esperabas que sirven a blanco, no entiendo. Claro, ¿cómo no? No, sí. no, no, no le iban a silbar, porque la gente estaba concentrada en que estaba jugando Racing, en que estaba de pol en la. Para, para eso, eso sí, para Rodrigo. Ah, la Entonces no es un enojo tan enojo. Simplemente sí es, sí, es una diferencia. Es y, que... y no puede pasar. Porque me molestó, no, no, no. Es si es un partido definitorio que te jugás con Inter del Chino no importa, fue. pero bueno, si bueno, fuera, fue. es el Inter del sí, Chacho, bueno, pero te, pero si te no deja fuera. fuera. Ay, no, no, pero bueno, bien, pero bien, podría bien haber blanco. Podríamos sacaron de la, la cancha Si la Copa Libertadores, en cuanto al resultado, y Racing perdía y clasificaba segundo, era la derrota en diciembre. Pero no pasó, sí. Yo te Pero no pasó. Pero no pasó. Y así fuimos, así fuimos. Pero no pasó. ¿Perdía con Riestra? ¿Ustedes vieron cómo estaba el campo de juego? Dejaron de, dejaron de poner eh, en la pantalla grande el partido porque se veían las franjas amarillas de pasto quemado, de arena. Y así todo... No, yo estaba eh, del otro lado, no veía la pantalla. Yo estaba, te aseguro... No, no, te aseguro que eh, mirabas la pantalla. Eh, yo me decía para adentro, digo, che, yo sí si soy ellos, corto la luz. Che, y el master plan... En el segundo plano hicieron. Bueno, escúchame, en eh, Cariolo... Estimado Diego Cariolo, la gente que nos auspicia está viva todavía. Cree en el programa de Racing, así que le quiero agradecer a, no, la, no lo pude traer, el horno ya lo tengo en mi casa. El horno pisero. ¿Ah, sí, lo tengo, pero no lo puedo traer porque no, no vine de mi casa. Un horno pisero espectacular, bastante grande, creo que ocupa toda esta mitad de la mesa. Oh. La, la caja, no sé, por ahí después está bien ubicado como para que no se golpee. Para hacer pizzas y empanadas, que lo vamos a sortear con la gente de, de, del programa, los viewers. Muy bien. Parrillas con aire, www.parrillasconaire.com o en Instagram, parrillas.conaire, para que lo sigan. 10% de descuento en las redes, 10% de descuento allí. Las mejores parrillas para un gran asado, tiene que tener una buena parrilla con eh, elementos de mucha calidad y, sobre todo, con diseños que usted, usted mismo puede elegir. Muchas parrillas de ras y nada, y pueden meterse ahí y mirar. Después. El otro día estuve hablando con el querido Garo Seferian. ¿Qué dice Garo? Hablando ahí de las de las pumas, de las pumas, de los trillizos puma Porque que ya, tienen las estaciones de ya, servicio. Ya empezó el mes. Con el mejor, exactamente. Tengo que pasar, no no pude ayer, que le había dicho y le había prometido a, a Garo, pero también está invitado al programa, así que seguramente venga con los vouchers la semana que viene para para dejarnos ahí. Son claves, eh, lo nuestro. Son claves nuestro. para así poder que, eh, manejarnos de, hasta sí. zona norte y demás. El, me, el mejor precio de la super, de la zona. Sí. La zona en Quilmes, en, en San Martín y en General Paz. San Martín y General Paz. Y en grande en Van a la puma del amigo Seferian. Y ahí encontrarán el mejor precio de la super. Y si no en la app, 10% de descuento. Y a Ezequiel, es importante recalcar eso. A Ezequiel Trussoni, que sigue firme en el programa. del hombre no de la bolonería que... integral. y en Bellaneda. No solamente Bulones, también... Un montón de productos, 60 años de experiencia. Mañana voy a, a poner la cara. No, eso dijiste hace dos meses. No, no, pero porque fui al, al entrenamiento. Bueno. Eh, gracias a Trusoni Sí, un abrazo. Sí, do, dos cosas. Eh, si queda, te quedan unos minutos. Bueno, una, eh, recién Nicolás Acosta, del de proyecto HD, que viene después de nosotros ahí en Racing Online, hoy sí. cumple un año, eh, me dice acerca de un plebiscito y qué sé yo. No, el estatuto de Racing no. Tiene pensado en ningún tipo de plebiscito. Así que es una decisión que no sé cómo se tomará. Eh, y la otra, hoy le llegó a los socios de Racing en una encuesta. Yo, y obviamente viene de, del, del padrón. Alguien se choreó el padrón o alguien autorizó el, la, la utilización del padrón. O alguna agrupación de estas 12 que, que terminaron eh, siendo eh, aprobadas como agrupaciones. Eh, se puso a hacer una encuesta. A ver, enviar muchos mails sale caro. ¿eh? O sea, alguien puso un billete. No es que che, voy a, vas a Gmail y decís enviar a estas 70.000 personas. No existe. ¿Qué quieres contar? No entiendo. Hicieron una encuesta donde, eh, para mí, yo creo que sé quién es, pero no importa si es una, una encuesta puramente eh, dedicada a, a pensar en las elecciones de diciembre. ¿Le llevó a los socios? Decís vos? ¿Le llevó a los socios? Sí, me eh, llevó no por todos lados no sé si soy socio. Soy socio de 1891, cuota al día. Entonces quejate, urgente. No Tendrá mi mail. Quejate. O ya sabrá mi opinión. O lo borraron. No, 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 no. Han mandado. o me llevé un correo no deseado, a ver. A ver. Eh, data science. Eh, bueno, mandaron eso y a ver. Mandé a boicotear la encuesta y me salió bien. He volteado la, la encuesta porque la tuvieron. La por eso no me llegó entonces. Ahí hay una cosa que está buena para la, vos. Mirá. Bueno, volteé la encuesta. Un, para mí es un lindo robot. JR Vázquez. ¿Lo puede bajar, Diego? Que no lo alcancé a ver. A ver. Ahí está, mirá. Cerrar el estadio por un tiempo para su mejora debería ser un tema de votación de los hinchas. No se entiende por qué no se plantea una charla con el hincha. Porque yo creo que si al hincha de García decir. No decís. puede votar, ¿no? Vas a tener. El no lo bueno, pará, pero si vas a tener la posibilidad de mejorar el estadio yo creo que el hincha racing lo aceptaría ahora no querer reconocerlo es donde está el problema el error y esto de no pasó ah no pasó bueno entonces seguimos como fue la improvisación de la libertadores con romero de nueve igual bueno yo creo que que la gente tiene que dejar de acompañar eso para mí la gente acompaña los errores pero bueno tiene que en algún momento plantarse y dejar de acompañarlo yo no decir sí que la gente y se conforma otro T Sí, sí otro te. Y, um, no está bien este muchacho a ver, eh, espera, tengo una noticia. Eh, Gaby Pugliese tuvo un, un accidente, es una persona que trabaja en el club, sí. lo quiero nombrar, está bien, tuvo un, un accidente en, en su auto, quédense tranquilo, insisto que de nuevo está bien, ya está cuidado, no, no tiene peligro de vida, nada. Quiero mandarle un gran abrazo, un tipazo, un enfermo de, bueno, un abrazo, de Racing supuesto. que trabaja en, un en las inferiores hace muchísimos, muchísimos años. Bueno, bien. Quedan tres minutos de programa. Mientras hay mucha gente prendida del otro lado. Le agradezco de a, de a, de yo Racing, le agradezco a Ricky Escabuso la, la, esto que me mandó a pedir para si no rompo el celular. Funda se llama eso. La funda. La funda. Perdón, pero lo que pasa es que es. es un fundón. No, no es, no, un fundón. Lo que, ando con un tupper directamente buena, en el ¿no? bolsillo. Esa de Ricky? No, 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 no. No, esta no la. No. La mandó a pedir. Mirá cuántas cámaras tiene el celular eh, Ricky le erró con. Es bueno el celular, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene eh, cinco cámaras, mirá. Mostrá la Josilita. Eh, Ricky le erró con. Cinco lentes, boludo. Nunca había algo así. Con Coso. a no sé. saber. Es un buen teléfono. Eh, a Le erró con. Un... filmado con ese, Con Miranda. Ricky había pasado la información de que un año y medio. Y se la voy a cobrar. Se la voy a cobrar. Me gusta. Me hacen un favor y yo... Soy malo, pero bueno, me sale así. Vamos con la gente. Eh, ¿A quién le estás cobrando? No entendí. Claro, a ver, eh, Daniel Gómez y a todos los que escriban sobre el Césped y que esto, que el otro, en, en diciembre de verdad, yo creo que ahora ya está, ya, ya pasó el tiempo, tenemos la oportunidad de pedirle a quien sea, a quien Te estás sea... Jugando sucio afuera. Eh. Que el año que viene, eh, hagan, ¿sí? Uh, a ver. Nada, nada. Igual. A ver, ¿te, te animás a poner el mismo gesto. Poné, poné casi a Ari. Igual, igual, igual. Bueno, no pasa nada. O sea, me gusta que hablen de mí y eso eh, alimenta mi algoritmo. No pasa nada. El algoritmo, a <laughs> Algo, eh. costa. Por favor. Che, eh, okay. recomendable la nota de, de Carrosa, en la que mm, le hizo a Enrique Roulette. La que grabó, está, la grabó en, en estos estudios. Eh, en, en el que, bueno. Enrique Roulette eh, manifiesta su, su inocencia. Yo sí. Eh, me tomé el trabajo, porque me, me interesa mucho el tema, sí, de hablar mal. con el. Enrique Prueger, que es, el, es, es uno de los. Eh, de los. Eh, espera. Eh, ¿Qué era Enrique Prueger? Eh, espera. El nombre científico. Bueno. Mucha información tiene, Es el ¿verdad? que. El no, no, no. ¿Qué era Enrique Prueger? Espera, la puta que me parió son las 10 chino que capaz cuando termine el proyecto academia en tu programa lo va a decir en tu programa lo va a decir voy a esto perito perito criminalista qué sé yo bueno él es un profesional sí hablé con él y él también insiste y por esto Enrique Ruet quiere que se que se reabra el juicio entonces el nombre técnico que tiene y Enrique Prover sostiene que Nico tuvo un accidente tiene una explicación larga no, no, Para opinar de este tema, dedíquenle un ratito. Está bien. No, no podemos. Lo mató, no lo mató. Yo no estoy opinando sobre eso ni estoy dando eh, un parecer. Lo que sí digo, hablé con el con el perito y, y tienen cosas que te hacen pensar. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Racing, previa frente al partido contra Lanús. ¿El jueves es, ¿Es con el Lanús? La ¿Jueves o viernes? Sí, seguro. Sí, bueno. Jueves, jueves. Jueves, jueves. jueves. Si no, no hay jueves, programa. Ahí está. Eh, no, entonces la previa el lunes y después veremos cómo Por eso te dije que, el, que el jueves. No va el programa, lo el venía post, pensando. El post Lanús. Eh, nos vemos el lunes, eso sí, nos vemos el lunes. El o lunes o sí. Programa de Racing. Abrazo. Chao.